Hola amigos de Lo Máximo, nuevamente me encuentro el día de hoy con ustedes, felizmente. Y vamos a recordar un poquito del tema pasado, que fue vivir feliz, en donde ya manejamos algunos conceptos como lo es autoestima, autoengaño. Yo te quiero preguntar, ¿has hecho la tarea? De esos 5 sentimientos primarios que te resultó el ámate, ¿estás aprendiendo a amarte? Realmente estás aprendiendo a amarte. Debes de saber que tú eres lo más importante en la vida. Lo debes de saber primero para ti, verte al espejo. Y cuando tú te veas en el espejo, realmente que lo que ahí veas te guste, sea agradable a tus ojos. Porque de todo, amigos de Lo Más In que traemos puesto, lo más importante es tu expresión. Podemos engañar al mundo, pero a ti mismo jamás podrás engañarte. Entonces el día de hoy trabajaremos con un tema, sentido de vida. ¿Qué es tener sentido de vida? Tener un proyecto de vida, amar la vida. Que a pesar del dolor o de las circunstancias que el diario vivir te presentan, tú no dejes de ser feliz y no pierdas ese sentido de por qué estás vivo. Como esa misión que muchos le llamamos, tú naciste porque traes una misión en esta vida. Pues el día de hoy te voy a platicar que en el ser humano la mente se enferma y el cuerpo se enferma. Esto, compañero, que tenemos, que es tu equipaje de vida en este viaje llamado vida, te va a acompañar toda tu vida mientras Dios así lo decida llamarte. ¿Te cuidas? ¿Lo amas? Los órganos no están por fuera y no nos están diciendo cómo están, en qué condiciones. El cuerpo es muy aguantador, amigos de Lo Más In, pero empieza a manifestarse. Aprender a expresar y escuchar tu cuerpo. Decimos, ¡ay, me duele el estómago! Y justificamos, porque me comí unos tostitos locos o unos churros locos. No, mami, a lo mejor es una úlcera, a lo mejor es una gastritis, una colitis. Tu cuerpo ya te está hablando porque se está enfermando. Te decía, se enferma la mente y se enferma el cuerpo. Y tenemos algo que es nuestra parte sana, que es la parte espiritual. Escuchamos espiritual y luego lo relacionamos con la religión. No tiene nada que ver con eso. La parte espiritual, ¿cómo la nutres? Yo te voy a recomendar el día de hoy los libros de caldo de pollo para el alma. Cuando tú te enfermas y vas al doctor, te dice, si vas con tus hijos o cuando de chiquita te llevaba tu mamá, le decía, señora, hágale un caldito de pollo. Bueno, este es un caldito de pollo, pero para tu alma. Tu alma es su esencia, quien realmente tú eres. Tu parte espiritual la nutres con una buena película, con una buena compañía, con una buena charla, con una buena canción. Pero también es la que te acerca a la conciencia. La conciencia, amigos de Lo Más In, es aquello que no es como un switch de la luz donde yo la enciendo para prenderla y la apago cuando no la ocupo. No, la conciencia es algo que siempre está ahí. Cuando tú dejas de escuchar tu conciencia, te alejas de la felicidad y te alejas de nutrir realmente tu parte sana. Porque siempre tenemos una voz en nuestro interior que nos está diciendo, ¡ey! Claro, es con base a nuestros valores y a nuestra educación que nuestros padres nos han dado. Pero repito, mientras más cerca estés de tu conciencia, más cerca vas a estar de tener un sentido de vida. Me encantaría que nos escribas, nos des sugerencias, comentarios, críticas constructivas. Estoy abierta para mejorar, porque así como tú, estoy aprendiendo a ser mejor. El tema que tú quisieras que yo compartiera contigo, aquí estoy. Permíteme ser tu acompañante emocional. Se despide Lizeth Montaño.